todas las constituciones democráticas del mundo, sin excepción, contiene principios constitucionales, en los cuales se resume el compromiso con la libertad, con la justicia, con la paz, con la igualdad y con el respeto a la dignidad humana en todo momento y circunstancia. Los principios son precisamente enunciados generales y no acabados, que se van adaptando, se van manifestando flexibles frente a los cambios sociales, económicos y culturales que siempre experimenta una sociedad. Generalmente los principios son enunciados en términos muy breves, casi con una palabra solamente, por ejemplo, dignidad humana o libertad. El detalle que ha entregado la ley, en algunos casos con el objeto de garantizar mayor seguridad jurídica, que es otro principio constitucional, se contiene en la propia Constitución algunas precisiones con mayor detalle, pero nunca las constituciones deben ser largas o extensas, porque entonces los tribunales no tienen una labor creativa o imaginativa, ni tampoco el legislador puede cumplir bien su labor. Generalmente están en el preámbulo, y si no hay un preámbulo, están enunciados brevemente en el primer capítulo de la Constitución, como ocurre con la Constitución actualmente vigente en Chile, que es de bases fundamentales en el capítulo primero, que son 9 artículos.